Durante el viernes 27 de noviembre se disputó la final de la Liga de la Cuenca del Salado en relación a los equipos masculinos de vóley. Los partidos se disputaron en el Club Jorge Newbery y en el Polideportivo Municipal con el fin de realizar el encuentro de manera más ágil. Es de destacar que los equipos de Sub 13 y Sub 14 maipuenses levantaron la copa. Buenos días, mi nombre es Jorge Dubois. Estamos en el Club Newbery para realizar la última jornada de la Liga de la Cuenca. Se desarrollan los playoffs. En este gimnasio larga la categoría sub-14, la primer semifinal, y después de terminar el partido que comienza, en segundo turno arranca la segunda semifinal de la categoría sub-13. En ambas categorías tenemos representantes de Maipú, y al mismo tiempo a las 11:30 larga en el Polideportivo Municipal, dos canchas, categoría sub-16 y sub-18. Vienen delegaciones de General Belgrano, Ranchos, que pertenece al municipio de General Paz, Villa Gesell, Lezama Dolores, que no pueden completar equipos, no, algunos no han clasificado para esta instancia y otros no pudieron realizar el viaje. Así que bueno, la ciudad de Pila también está clasificada para jugar estas instancias, y bueno, se va a desarrollar a lo largo de todo el día. Entre las 11 y 4 de la tarde vamos a estar jugando partidos del cierre de la cuenca de vóley. Las finales se van a desarrollar por la tarde en la cancha del Polideportivo Municipal, después de desarrollar las semifinales por la mañana, tanto en el Club Newbery como en el gimnasio polideportivo. Bien, muy bien. Playoff significa la eliminación final de lo que es todo el año de trabajo. A esta instancia clasifican por categoría los 4 equipos que más puntos sumaron durante todo el año. Y los equipos rankeados número 5, número 6, número 7 u 8, en el caso de que hay categorías que haya 8 equipos, no clasifican a esta instancia. Solamente definen en la última fecha los 4 mejores y se cruzan por semifinales, y de esta forma se corona el campeón. Sí, con esto estamos cerrando masculino el cierre. Ya prácticamente estamos cerrando el año de lo que sería de la parte competitiva. Mañana viajan mujeres, pero es para realizar un encuentro amistoso. Las chicas ya cerraron el pasado fin de semana, y las mujeres grandes hace 15 días atrás. Así que bueno, hoy cierran los varones y tenemos la suerte de que cierren acá en nuestra localidad, como para que la gente que quiera acercarse a ver un poquito de partidos de vóley tiene la posibilidad de hacerlo. Bien, ahora los chicos sub-14 van a jugar en primer turno con el municipio de Ranchos, de General Paz, que es la localidad de Ranchos. Y después en el segundo turno van a jugar los sub-13 de Maipú con la localidad de General Belgrano. Y después de acá, bueno, de esos dos partidos nos retiramos hasta el poli para seguir las finales ya directamente. Quizás, bueno, si nos dejamos ver por los resultados, podemos decir que es positivo, ¿no? Pero la forma de trabajo es siempre la misma. Venimos trabajando de la misma manera hace 3-4 años con Leandro. Y la suerte de este año es que se han dado muchísimos resultados, ¿sí? Bueno, las chicas han sido campeonas a categoría sub-13, las niquitas fueron campeonas, y muchas de las mujeres también accedieron al podio. Tenemos equipos clasificados a la instancia de los playoffs, categoría sub-13, sub-14, y después en la categoría sub-16 hay 4 alumnos que son de nuestra localidad, que están representando al municipio General Belgrano, que se armó una especie de selectivo, que también están metidos dentro de los 4 equipos. Entonces, bueno, vemos que van a tener una proyección dentro de lo que va a ser el día de hoy, entre los primeros puestos, que quizás lo importante, no sé si es el lugar, sino la forma de trabajo, el nivel de juego que han alcanzado. Tenemos que decir que, bueno, este año también han logrado clasificar a los Juegos VA, tanto la categoría sub-14 como los chicos que integran el seleccionado para Belgrano en sub-16. Así que, bueno, desde el punto de vista de resultados, muy bueno. También lo que indica el nivel de juego que están teniendo, hace 15 días tuvimos, no, un poquito más, perdón, por allá, por principio de mes, el 1 de noviembre, tuvimos un encuentro en Mar del Plata y los chicos se midieron con Mar Chiquita, y que es el más fuerte en toda la provincia prácticamente, y tuvieron la suerte de ganarle a Mar Chiquita en un partido muy, muy parejo.
que indica el nivel de juego que están teniendo los chicos. No son los mejores, pero el nivel, hay que decirlo, que es muy, muy bueno y que pueden jugar partido contra grandes equipos y se hacen partidos de igual a igual. A veces les puede tocar ganar y a veces nos puede tocar perder, pero lo importante destacar es el nivel de juego que están teniendo tanto los chicos como las chicas.